Y a continuación, invito a subir al escenario a Luis Lehmann, una persona con amplia experiencia en la promoción del desarrollo económico sostenible, experto en economía circular desde la gestión pública y la conexión con organismos internacionales. Vimilla, tamabostetik economía Bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, ahí va. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es un placer estar aquí. Eh, sigo hace muchos años el trabajo que se viene haciendo en el País Vasco y, y en este sentido agradecer a, a Iove la, la invitación y por otro lado también plantearles el, el gran desafío que representa tener que venir a hablar de economía circular eh, en un ámbito donde la verdad está tan, tan eh, imbricado. En, en las costumbres de las empresas, de la industria y del sector público. Pero bueno, intentaré innovar, a ver si... Ahí va. Bueno. Se ve que tiene un pequeño delay. Eh, mmm. Aprovecharé un poco la, la introducción como para este, ir un poquito más rápido. Desde ya todos conocemos el, el contexto actual, pero me gusta siempre presentar esta, esta imagen que apareció al principio de la pandemia, ¿no? donde uno parecía que tenía una crisis por delante y en realidad... Era una la del COVID, pero atrás, en este caso, recesión, ¿no? que era lo, lo que se veía venir en ese momento fruto del de el clima eh, entre Estados Unidos y, y China eh, de competencia comercial. Y a partir de, de que parecía que salíamos de la pandemia, eh, se amplía esta visión de, de policrisis, como denominan algunos autores, que... A diferencia de, me parece muy representativa esta imagen, pero lejos de ser olas sucesivas, son... Olas en paralelo, son todas crisis que se van desarrollando al mismo tiempo, ¿no? Por eso eh, esta suerte de sensación de, de cambio de época y que eh, pone nuevamente en el tapete una definición de aproximadamente unos 20-30 años del mundo de los negocios, esto de los escenarios vica, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Eh, en cierta manera, lejos, desde mi opinión, de eh, desacelerar el proceso de avance de la economía circular, esto lo acelera. Tal vez definiciones que no eran tan habituales antes de la pandemia, estoy hablando del conjunto de la sociedad, ¿no? seguramente en el ámbito de, de la empresa sí lo era, como el tema de la escasez de recursos, la tensión de las cadenas de suministro, el aumento de los costos de energía, el cambio climático, a la cual se agrega una nueva variable que es esta de la potencial dependencia estratégica a partir de, esto, de este juego perverso de intentar eh, controlar eh, la, las políticas internas de cada uno de los países a partir de eh, la provisión de determinados eh, productos o insumos. ¿no? El caso más claro es el, la, la dependencia de Alemania del gas ruso. ¿no? Pero esto también se extiende a un montón de otros sectores. Cada uno en, en su área de, de desarrollo eh, encontrará al, algún tipo de, de proveedor que eh, deberá tener en cuenta para eh, evitar eh, tener un, un cuello de botella en su aprovisionamiento. La, la salida de esto, bueno, obviamente nadie la conoce, pero en, en tal caso algunas sugerencias evitar las tentaciones, los aislacionismos, los atajos, los, los nacionalismos muy cerrados, eh, los, los cierres de las economías, y por el otro lado, buscar alternativas, reemplazos y o sustituciones para intentar apuntar a una globalización económica. no, porque esto también me parece importante destacarlo. aquí creo que cuando se habla de globalización, muchas veces se dice que la globalización está retrocediendo, pero creo que en tal caso eh, es, es más bien la globalización económica, ya que otro grupo de, de, de políticas, como las políticas de derechos, yo creo que ya también son eh, irreversibles. Que, que retrocedan. Y en este caso, incorporar la visión desde la sostenibilidad de que esto hoy implica no solamente ser más eficiente en el manejo de los recursos, sino que eh, también eh, ser más eficientes para cuidar nuestros bolsillos. Esto es obviamente algo que, que la gente tiene que tener en cuenta, que ser sostenible también le tiene que generar... Eh, cuanto menos evitar que le aumente el, el costo y desde, desde ya evitar un condicionamiento estratégico. Eh, esta, la, la salida de estas crisis sucesivas desde ya que implica la necesidad de promover un cambio de paradigma. aquí hay una, una frase que se le atribuye a einstein pero que eh, investigando un poco más en profundidad a mí me gusta mucho por eso la dejo que locuras hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes He, descubrí, he descubierto que no es de él, pero sí está, que no podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que utilizamos cuando los creamos. ¿no? En este sentido es entonces que yo creo que es momento de implementar nuevos modelos. Y cuando hablamos de nuevos modelos, obviamente hablamos de la economía circular. Pero antes de, de hablar de, de economía circular, lo que quiero es detenerme un segundo en lo que pareciera hoy ser un eslabón perdido. No se habla de que la economía circular, antes que nada, es economía. Y en este sentido me parece que eh, es importante eh, repasar lo que es la economía y, y en tal caso cómo esto que hoy vivimos, esta economía lineal que sigue siendo predominante, eh, ha distorsionado un poco lo que era en sus esencias, ¿no? una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Esta definición tiene aproximadamente unos 200 años. Así que me parece que esta nueva economía... Que, que, que impulsa la economía circular, tiene mucho más que ver con los orígenes de la economía que tal vez con la economía real que nos toca vivir en el día a día. Eh, analiza el comportamiento, las decisiones y las acciones de las personas, empresas y gobiernos respecto de la producción, la distribución y el consumo. Por eso me parece más que importante en este volver a la, a la esencia de la economía, de que todos tengamos presente de que para que sea economía, antes que nada, debe dar beneficio, debe dar ganancia. Obviamente que aspiramos a, a una economía de lo, a lo que ahora se denomina triple impacto, ¿no? un impacto económico y también un impacto ambiental y social, pero lo cierto es que si no se logra... Eh, este beneficio económico va a ser muy difícil que esta actividad se pueda lograr sostener a lo largo del tiempo. Por eso creo yo que eh, el, el accionar sobre la economía eh, es el punto de inflexión que permite también eh, trabajar respecto del comportamiento, del comportamiento de los consumidores para eh, lograr que, que este proceso se retroalimente. Les voy a dar mi definición de economía circular, que es una definición muy amplia, eh, y en este sentido yo creo que si la economía circular también ha crecido y se ha desarrollado tanto en estos últimos cuatro o cinco años. Yo recuerdo, me tocó presentar en Argentina un plan nacional de economía circular en el año 2016 y la verdad que me miraban como un extraterrestre. En líneas generales estoy convencido que me dejaron avanzar con el plan nacional porque nadie entendía de qué se trataba. Entonces hoy miro para atrás y, y, y poco más de seis años después y, y la verdad que, bueno, eh, a, a alguna visión ha eh, acertado. Lamentablemente el plan por los altibajos de, del país no, no se pudo completar, pero eh, ha sido un, un muy buen antecedente. Entonces, como les decía, y en este sentido, esta definición también lo que intenta es ampliar la ambición, ampliar la visión. La economía circular, como ya les voy a mostrar un poquito más adelante, no desde mi punto de vista, no es solamente sobre residuos, y en este sentido tampoco... Tengo que, porque es cierto que me parece que desde, desde los residuos es desde, desde donde la economía circular tuvo la oportunidad de ganar visibilidad, pero hoy hay una visión mucho más holística, mucho más integral y por eso esta definición de que es un nuevo modelo económico de producción y consumo que promueve el desarrollo y aquí también otra de las claves, es decir, que promueve que la economía eh, siga eh, intentando desarrollarse y progresar a partir del desacople de la utilización de, de recursos. Desde ya, lo que sí me parece importante, ¿no? por eso cuando uno tiene una visión amplia, en algún punto también hay que poner un límite respecto de bueno, qué es y qué no es, o, o qué podemos definir como economía circular. Los principios, los tres principios este, aceptados universalmente, a los cuales el primero, eliminar residuos y polución desde el diseño, me gustaría hacer hincapié cuando hablamos del primer principio, en las externalidades, y que me parece que es otro de, de, de los temas que me gustaría que queden luego de mi charla como, como muy extendido, es esto de que cuando hablamos de externalidades, obviamente externalidades negativas, tener muy en cuenta en todos los proyectos, eh, eh, en todo lo que lleven adelante, el tener en cuenta a las emisiones como uno de esos defectos de diseño. Eh, ya que ahí me parece que es donde está el mayor potencial para seguir desarrollando la economía circular. Desde ya que mantener productos y materiales en uso durante el mayor tiempo posible, y aquí también quiero hacer eh, otra, eh, otro, otro llamado a aumentar la ambición, dado que eh, esto económicamente, digamos, como un concepto, eh, debemos intentar maximizar la utilidad por unidad de producto. ¿no? Esto tampoco es una cosa que eh, se visibiliza, ¿no? y hablamos de prolongar la vida útil tal vez con un mensaje eh, más apuntado al consumidor que a la empresa. ¿no? Por eso me parece que también hay que tener esta visión de que cada... Este, producto que aumentemos la vida útil, también debería aumentar la, la utilidad por parte de la empresa. Y desde ya los dos principios anteriores que cooperan en regenerar los sistemas naturales. Eh, acá simplemente hacer una diferencia entre lo que es una eh, economía lineal, que ya la conocemos, es la, lamentablemente, como les decía al principio, también la preponderante. ¿no? Los distintos estudios hablan de que un 90% sigue siendo lineal. La economía del residuo reciclaje, esta que yo llamaba recién, yo no puedo renegar de ella porque ha servido para, para poder expandir los conceptos, pero lo cierto es que... La, si apostamos todo a esto, lamentablemente no, no va a alcanzar para cumplir los objetivos eh, que se está proponiendo la humanidad. ¿no? Y desde ya a lo que aspiramos es a una economía circular que realmente desde el desde el diseño, desde, desde la concepción misma de los productos y servicios, eh, esté diseñada para diseñada, y cuando hablo de diseño, obviamente hablo tanto de el producto específico como el modelo de negocio, ¿no? eh, Para que eh, dure la mayor cantidad posible de tiempo. Como venimos más o menos entre 40 a 45 minutos, tal vez un poquito más de la charla, siempre es bueno hacer un recreo, digamos, una, un, un módulo. Eh, por lo general de, de la universidad, dura 40 minutos. Así que acá les voy a plantear un pequeño desafío, a ver si alguno se anima. Y si tuviera que ponerle un, un título de película, ¿qué título le pondría a la economía lineal? ¿Alguno se anima? La primera la paso yo y, y ya vayan pensando para la economía del residuo reciclaje y para la economía circular. Apocalipsis Now. Si no, si no hacemos un cambio, eh, la dirección es esa. Yo la verdad que no, no soy de los que promueven el apocalipsis, sobre todo que lo peor de todo es que no es un apocalipsis de corto plazo, sino que es un apocalipsis eh, a cuenta gotas, lo cual obviamente es mucho este, más, más doloroso. Eh, ¿Alguno se anima con la economía del residuo reciclaje? Bueno, esa es una muy buena... Wally, -E, ahí escucho. Bueno, yo les voy a promover esta que es una película derivada de un muy conocido libro, Crónica de una muerte anunciada. Como les decía en la presentación, creo que desde ya que el reciclado es uno de los pasos para una economía circular, pero no podemos apostar, y en este sentido hay. Todavía veo que la mayor parte de los desarrollos, y después les voy a mostrar algunos datos, eh, siguen apuntando a hacer solamente hincapié en la recuperación de residuos. Y en esto también eh, me parece que la ambición la tienen que, eh, la tienen que tener las ciudades y, y los gobiernos locales, ¿no? que yo entiendo que también están muy condicionados por la falta... De, de herramientas pero me parece que hay que trabajar un pasito más allá de, del reciclaje y para la economía circular a ver qué les parece esta no es a lo que tenemos que apuntar a la, la historia interminable ¿no? en generar la mayor cantidad posible de, de ciclos y, y que todos aquellos productos y servicios generen valor por la mayor parte del tiempo posible que es en el fondo a lo que aspira una economía circular. Voy a hablar ahora muy sintéticamente, muy rápidamente, de la interacción imprescindible. Me alegra mucho porque la, la veo aquí en el País Vasco, entre la empresa, el Estado y, y la sociedad. ¿no? Sintéticamente, es muy importante el, el papel del estado, no a partir de las políticas públicas, ya que tiene la misión de orientar o reorientar los flujos hacia los sectores que deben ser desarrollados, tanto como habilitar condiciones facilitadoras y sistémicas fa eh, favorables. no se hablaba alguna hoy como la tecnología, la inteligencia artificial, pero yo creo que las principales que, que tiene desde ya el, el, el Estado es la voluntad política, la normativa, que como vemos también es otro tremendo desafío, porque fíjense como por un lado siempre solemos exigir al Estado y a los Estados que sean cada vez más exigentes con el tema de la normativa, pero cuando hay una normativa que es muy exigente muchas veces estamos viendo cómo hacemos para demorarla, para cambiarla, para ¿no? es como que siempre queremos la, la ley para... A otro pero no para nosotros ¿no? lo mismo pasa eh, en muchos casos que uno dice bueno hay que tenemos que generar un cambio pero el, el cambio no estamos dispuestos a hacerlo nosotros ¿no? así que bueno es un, un gran este también otro de los grandes desafíos esto de eh, tener normativa innovadora e intentar eh, ejecutarla desde ya que financiamiento y otros intangibles como el liderazgo, etc. Y desde ya otro de los roles principales del Estado eh, en términos económicos es esto de corregir los fallos de mercado. Y obviamente todo lo que tiene que ver con la contaminación, las emisiones, son fallos de, de mercado. Eh, también, y aquí es importante, solamente voy a comentar un par de, de, de cosas que por lo general no son tenidas en cuenta en, en el desarrollo de los negocios. Eh, desde ya esta, esta meme también es muy ilustrativa podría perfectamente haber sido hecha el mes pasado, pero tiene más de 15 años, por lo cual, digamos, no, no es algo que no nos diéramos cuenta. Lamentablemente no lo llevamos a el mundo de los negocios, al mundo de la economía, ¿no? Y en este sentido esta, esta meme también grafica lo que es el, el homo económico, en el cual nos hemos transformado, ¿no? Un, un, es el, el ser humano por excelencia de eh, este modelo de la economía lineal. Yo provocativamente lo lo que propongo es que si vamos hacia una economía circular, también tenemos que ir hacia un nuevo ser humano, ¿no? el, el homo circularis debiera ser. Eh, en este sentido, desde ya que es importantísimo el, el, el segundo actor, el actor de la sociedad, el ciudadano como consumidor responsable, que es cada vez más consciente de sus impactos en la naturaleza, tanto como está cada vez más informado. ¿no? y eh, es sujeto y objeto de la información y la educación donde eh, lo, los contenidos ambientales les son de mucha relevancia también aquí un, un llamadito respecto de lo que es eh, los peligros del greenwashing eh, ya que suelen darse cuenta de que eh, en muchos casos estas eh, las propuestas son vacías ¿no? sintéticamente dos principales Cambios, ¿no? uno que tiene que ver también con las, la taxonomía de generaciones, la generación Z, los nacidos a partir de 1994, eh, ya vienen eh, impactados por la tecnología, por las pantallas, por lo cual esto también los hace más colaborativos, más abiertos, eh, les interesan más las causas globales y desde ya, cuando les interesan estas causas, eh, causas globales, el tema de lo ambiental es muy importante, por eso es tenerlo en cuenta para el desarrollo de los procesos eh, económicos que vayamos a llevar adelante. Otra cosa también tiene que ver con el dispar, la disparidad de ingresos, ¿no? El 70% de las personas poseen solamente el 15% del ingreso y esto también explica eh, cómo el eh, en muchos casos, ¿no? Lo, no su, los jóvenes o los más jóvenes eh, no suelen contar con el capital para ser propietarios de las cosas y por eso también empiezan a priorizar eh, las, eh, todo lo que tiene que ver con poder eh, vivir las experiencias pagando solamente la parte que le corresponde. Les quiero hablar ahora, ya en el mundo de la empresa, de eh, una oportunidad multibillonaria. Un estudio de hace cinco, casi seis años, de una consultora, centur, eh, dice que la oportunidad de la economía circular es de 4.5 billones de dólares. ¿no? Hoy está uno a uno con el euro, aproximadamente. Así que toman dimensión de lo que es. Pero ya estudios más cercanos, ¿no? Esa, además una visión todavía más vinculada a, a ese primer estadio de la economía del residuo reciclaje. Por lo cual, a medida que se va desarrollando, también estudios en los distintos sectores, esta oportunidad empieza a multiplicarse y empieza a sumarse. Aquí, por ejemplo, un, un estudio de la vía economía circular agrega 7.7 billones. Pongo la cantidad de ceros para que veamos el, el, el tamaño. ¿no? Eh, otro estudio en el mercado de, del sector textil, en caso de ir hacia una economía circular, también otros 5.3 billones. Como para que tengan una idea, el, el PIB de España, es 1.4 billones, así que bueno, acá hay decenas de, de oportunidades de, de trabajo. Y este, este estudio ¿no? de, original de, de Acentur también hablaba de esto de la ventaja circular, ¿no? que es, es esta oportunidad tan importante que hay. Desde ya que hay innumerables ventajas para las empresas, eh, se ha estado hablando ayer y, y, y se habla. Eh, eh, se hablará durante todas estas jornadas de sus beneficios. En tal caso, lo que yo quiero recalcar es eh, esto del de valor de la anticipación ¿no? como oportunidad de eh, generar nuevos negocios. Eh, sabemos que la normativa está siendo tremendamente exigente y sabemos que lo va a ser mucho más. Entonces, me parece que aquí lo, lo importante es tomando esto, tomarlo como un dato, digamos, no, re, no, no resistirse, salvo este, que sea imprescindible. Y, y en este sentido, para apoyarse, eh, siempre tener en cuenta los modelos de la economía circular, que a mí lo que me parece importante es, eh, que seguramente también los conocen, es que hoy eh, esencialmente están concentrados. Eh, lo que es la actividad productiva, este es otro informe de Accenture de, de fines del año pasado, en los dos, prim los dos primeros modelos de negocio, ¿no? que tiene que ver con el de la recuperación de, eh, de recursos y con el ahorro y recursos circulares. En este sentido me parece que aquí también en función de las proyecciones que hacen a tres años, este estudio se realizó con encuestas a las principales eh, industrias de España. Eh, fíjense cómo eh, en este aumentar la ambición a tener modelos de negocio mucho más ambiciosos, que no solamente apunten a lo que tiene que ver con los residuos, a ser más innovadores, eh, cómo. De, hay, hay modelos que pasan del 4 al 74%, por lo cual acá se ve, me parece muy claramente, cuáles son eh, aquellas oportunidades. Desde ya que en este contexto las pymes tienen un rol central por su capacidad de adaptación, por su flexibilidad, por, por la dinámica, ¿no? por su especificidad también, por, por la, la, la capacidad de innovación, desde ya que con amenazas muy importantes como las presiones regulatorias. Y aquí otro actor, eh, un, un nuevo actor, nuevo, no porque los emprendedores sean nuevos, pero el, el emprendedor circular. Yo lo que digo es que a mí me da la sensación de que hoy un nuevo emprendimiento que no tenga en cuenta todo esto de la economía circular no va a ser un emprendimiento que vaya a durar mucho tiempo. Para finalizando ya, eh, uno, uno de los grandes también inquietudes que, que se presentan, no, es, es, esta es tal vez uno de los obstáculos, sobre todo en la parte del relato, ¿no? Pero ¿cómo vamos a ir a una economía circular si esto es más caro? No, yo en, en principio más caro es seguir haciendo lo mismo. ¿No? Eh, en tal caso, el tema es eh, eh, para a, a dónde queremos este, las consecuencias, si queremos asumirlas o si queremos patearlas para adelante. En este sentido, obviamente creo que nadie quiere, por lo menos de, de modo consciente, patearlas para adelante. Otra cosa muy importante es la diferencia entre precio y valor. Los bajísimos precios eh, que han permitido también un, una ampliación de los mercados. La verdad que solamente fueron posibles por eh, traspasar eh, costos eh, y no asumir eh, los mismos, por lo cual me parece que ahí es donde el valor eh, tiene... Eh, tenemos que tender a pensar en cuál es el valor real de las cosas, tanto como empresa como se lo va a exigir también el consumidor. Desde ya, búsqueda de eficiencias, alternativas y sustituciones. Obviamente eso es, diría yo, un primer paso de la economía circular, ¿no? antes de realmente cambiar la totalidad del modelo de negocio. Eh, tener en claro el ciclo completo de vida también, ¿no? que esto a veces analizamos eh, parcialmente o segmentado cada uno de los negocios, desde ya que es imprescindible, y acá sí el Estado tiene un papel fundamental, que es esto de tener una política fiscal circular, digamos, si se siguen beneficiando productos y procesos que son contaminantes, con exenciones impositivas, va a ser siempre muy difícil competir con, con, con aquellos que no internalizan los costos. Y bueno, desde ya que una, una apelación a, 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 a ustedes que son emprendedores, empresarios y pymes a, a, a liderar este proceso de cambio, ¿no? Es un proceso de cambio que viene exigido además... Por, por la sociedad que también está empujando en esta dirección y la buena noticia es que creo yo que somos la, la generación que puede hacer ese cambio de manera voluntaria de manera consciente digamos por qué porque tenemos las herramientas tenemos la tecnología tenemos el conocimiento como se ha hablado ayer también tenemos el financiamiento en todo caso lo que falta es que eh, adoptemos la decisión de, de hacer ese cambio y bueno eh, Ahora sí, un poco y, y con este llamado nuevamente a la, a la ambición es eh, también hacer una introspección y pensar cuál es el papel que cada uno de nosotros, cada uno de nuestras empresas, nuestros emprendimientos quiere asumir respecto a, a, a esto que se está viniendo. ¿no? Entonces, o, o, o bueno, hacemos como este señor que se pone de espalda, que luego la ola, el tsunami lo pasa por encima, o si sí, eh, adoptamos más una postura de, del que está esperando el momento justo para subirse a la ola de la economía circular, una ola que no es un tsunami, una ola que no se va a llevar a nadie puesto, eh, es, es una ola que además no ha llegado al punto de la rompiente, es una ola que está en ascenso, es una ola que invita... A, a subirse, por lo cual para el que todavía no lo haya hecho es una, una invitación abierta y dejarles una, una frase de Víctor Hugo para cerrar de que nada es más poderoso que una idea cuyo momento ha llegado. Por eso la economía circular no es futuro, es presente. Así que bueno, les agradezco mucho. Les dejo ahí mis datos de contacto y también si les interesan en mayor profundidad estos temas, eh, tengo varios libros, este es el último. Así que bueno, muchísimas gracias.